Hola y bienvenidos a la reflexión bíblica de St. Paul's Newman Center para el 14 domingo del tiempo ordinario. Esta semana hablaremos sobre algunas nuevas formas de cómo ser la iglesia en salida y de ser corresponsables de poner nuestra fe en acción durante este tiempo. Un recordatorio de que todas las lecturas del fin de semana se pueden encontrar en usccb.org. Tomemos un momento ahora de entrar en silencio para conectarnos en oración con Dios y con los demás. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús exclamó, «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados o agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy incluye una oración y una llamada a la confianza. Jesús hoy nos hace la oferta de unirnos a Él. La oración está llena de sentimiento. Jesús alaba al Padre porque su sabiduría es auténtica. Dios, en realidad, quiere manifestarse a todos, pero solo a aquellos que sientan que les falta algo, que están necesitados de algo más, serán capaces de tener los ojos y los oídos abiertos a su revelación. Jesús, como sabemos, podría haberse presentado ante todos los pueblos con poder para que todos aceptaran su mensaje. Esa es una de las tentaciones en el desierto, pero se negó a ello porque lo que busca es mucho más importante. Quiere proponernos su amor para que nosotros, libremente, le correspondamos. Nadie puede imponer el amor. Jesús deja en claro que los sabios no podrán aceptar el mensaje de su reino. Están demasiado atrapados tratando de ser autosuficientes. Creen que la santidad consiste en observar los más de 600 mandamientos de la ley judía. Esencialmente, para ellos, no hay necesidad de Dios porque creen que pueden hacer todo por sí mismos. En cambio, el reino de Dios es para los quebrantados, los maltratados y los desesperados. Jesús nos encuentra en la Eucaristía, no en nuestra perfección, sino en nuestro quebramiento. Quizás los pequeños, los sencillos, sean más sabios que los sabios porque tienen mayor capacidad de recibir amor y corresponder a Él. La llamada a la confianza se expresa con palabras amables. Jesús se ofrece para dar consuelo en el sufrimiento, para calmar al agobiado que hay en nuestra vida. ¿Qué mensaje más adecuado? La vida nunca será fácil, siempre tendremos que cargar con dificultades, pero Jesús nos presenta su corazón para poder descansar en Él. Es solo sabiendo que necesitamos la ayuda y el amor de Jesús que estaremos dispuestos a tomar este yugo sobre nosotros. Así que todos estamos invitados a venir a la Eucaristía como estamos, quebrantados. El próximo domingo 12 de julio tendremos misa en español a las 2 p.m. Si nos pueden acompañar, es muy importante que se registren en línea o llamando a la oficina. Como parroquia, nos hemos estado preguntando no solo cómo continuaremos sirviendo a aquellos que sí pueden venir a misa, sino qué pasa con el resto de ustedes que no pueden asistir a misa.
Queremos estar en contacto con ustedes. Todavía estamos llamados a ser iglesia y tenemos que encontrar nuevas formas de hacerlo. Así que esta semana vamos a seguir buscando formas de llamarles para seguir comunicándonos. Una de las oportunidades realmente emocionantes es que somos llamados a ser la iglesia en salida. Estamos buscando formas concretas de establecer un modelo y un ritmo en nuestras vidas. Que cada día de la semana seamos conscientemente corresponsables de poner nuestra fe en acción. Que el domingo sea un día de adoración y descanso, el lunes una oportunidad para orar con la palabra de Dios, pero el miércoles, en particular de la próxima semana, que sea una oportunidad de ser personas de servicio. Una de las organizaciones a las que ayudamos es Laramie Interfaith. Se les invita a cada uno de ustedes que esta semana consideren donar o comprar alimentos para Laramie Interfaith y que luego vengan a St. Paul's Newman Center entre la noche, entre las 6 y 8 p.m., a dejar sus donaciones en el estacionamiento. Nosotros, el staff de la parroquia, estaremos aquí para saludarlos y para recibir sus donaciones cuando los traigan en sus carros. Para tener la oportunidad de mirarlos a los ojos y recordarles que los amamos, que estamos con ustedes y que los extrañamos. Un recordatorio que el próximo domingo, 12 de julio, tendremos misa en español a las 2 p.m. Si nos pueden acompañar, es muy importante que se registren en línea o llamando a la oficina al 307-745-5461.